Dominicana. Aquí vamos a hacer un breve análisis acerca de las elecciones que pasaron desde el 2004 hasta el 2016. En el 2004 gana el PLD en primera vuelta. En el 2006, elecciones congresionales. Gana el PLD y tuvo dificultades porque ya era poder. Entonces, las elecciones de 2006 tuvieron varios problemas, ya que el PLD quería coger todo el Congreso, la Cámara de Diputados, los cívicos, y eso lamentablemente en este caso lo encontraron como consecuencia que ellos tuvieran todo el poder. Entonces tuvimos elecciones en el 2008. En el 2008, supuestamente Miguel le vende las elecciones a Leonel Fernández, que fue candidato del PLD. Tuvimos elecciones en el 2010. En el 2010 fue tan ambicioso las elecciones del PLD que dejó sin senadores al partido del PRD, ya que la mayoría de senadores fueron cogidos por él a través, ya que en esa elección hubieron mucha dificultad, como tanto lo que vamos a señalar en un análisis, tanto en San Juan de la Maguana, como el caso de Naja, con Chum, que se le secuestraron los votos, se abrieron sin actividad, que Chum tuvo que caer atrás a él a través para ver si le quitaba, como él dice, la urna. Eso fueron algunas dificultades que se llamaron con nuestro país en las elecciones. En el 2012 tuvimos elecciones presidenciales, ya que los contendientes eran Danilo Medina y el otro era Hipólito Mejía. En estas elecciones se vio cosas que cuando usted vio que el boletín tuvo que dar el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, porque estaba nervioso, y tuvo que salir a la lista diciendo el primer boletín, así se quedan las elecciones. Con ese boletín no volvieron a cambiar más. Tuvimos elecciones entonces en el 2016. Esa elección de 2016 viene siendo todo junto, las presidenciales y las convencionales. En estas elecciones se vio plasmadas de dificultades, ya que todavía se están encontrando urnas y se están contando votos cuando no saben quién ganó, sino que todo se quedó así. En nuestro país no podemos estar pensando así, que las elecciones se ganan con una encuesta. Como dice la GAM, si la GAM le da un 51% al PLD, ya ahí se queda, nunca va a ir. Entonces las encuestas son análisis estadísticos, pero no son reales, porque la realidad la tiene el pueblo. Llega hora que nosotros cambiemos, y tenemos que pensar dos cosas: las elecciones no las pueden ganar la encuesta y encuestadores, sino las tiene que ganar el pueblo a través de la urna. Si usted está bien, quédese ahí, pero si está mal, cambie, no se quede. Mire cómo está en nuestro país, plasmado totalmente de corrupción. Y el pueblo que paga esa corrupción, por eso es que hay menos escuelas. Los ordenados hospitales, ni salud ni escuela. Y mira cómo dicen que hay escuelas en nuestro país, que todos los días son de nuestro país. Hoy nuestro país es otra cosa. O cambiamos o no quedamos. Pero nosotros sabemos que nuestro país no va bien. Así como los dominicanos, nosotros lo que estamos tratando es que ustedes por lo menos hagan un análisis a través de las elecciones. Y a través de este análisis que estamos hablando. Si usted está con nosotros, está bien. Pero si está con aquel, está bien. Pero nosotros estamos diciendo, mira cómo se le pone una unidad a nuestro país. Así que solamente estamos diciendo que por lo menos piensen. Así que el pensamiento libre.